Muy bien, en este video vamos a ver realmente un caso más general de lo que es una ecuación diferencial casi homogénea, ¿sí? Más que todo quiero que estudiemos el siguiente caso, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos la ecuación diferencial y' igual a a sub 1 por x más b sub 1 por y más c sub 1 sobre a sub 2 por x más b sub 2 por y más c sub 2, ¿sí? Y aquí tenemos que notar que, o decir que a sub 1, a sub 2, b sub 1, b sub 2, c sub 1, c sub 2, son todos constantes, ¿sí? Constantes que pertenecen a los reales, ¿verdad? Entonces, para resolver una ecuación diferencial que tiene esta forma, bueno, realmente es casi una homogénea. Lo único que le falta para ser homogénea es que nosotros cancelemos este C sub 1 y este C sub 2. O sea, prácticamente quisiéramos que no aparecieran para poder hacerlo como una homogénea, ¿verdad? En el ejemplo número 1 que hicimos anteriormente de casi homogéneas, nos dimos cuenta que se puede hacer una sustitución, ¿verdad? ¿Sí? Y en el ejemplo 2 nos dimos cuenta que también hay veces o algunas veces se puede hacer una sustitución que nos lleva a una ecuación diferencial separable. Entonces aquí va a suceder lo mismo, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer la demostración, pero realmente la voy a hacer solamente si este video llega a más de 1.000 personas en esta semana, ¿sí? Si no llega a más de 1.000 personas, creo que no valdría la pena que le dedique tiempo a hacer la demostración. Entonces, si quieren que haga la demostración, por favor, compártanlo, ¿sí? Díganle a sus amigos, métanse al canal de YouTube de Academática o al de Wikimatemática y compartan este video en Twitter, no sé. Pero la cosa es de que como la demostración es algo larga, me llevaría a mí bastante tiempo hacerla y si no va a llegar a mucha gente, ¿para qué la voy a hacer? ¿Sí? Pero es algo que quiero probar para ver si realmente logro llegarle a más personas. Recuérdense que toda la idea de estos videos es que aprendan y de que tengan una forma ustedes fácil de estudiar, ¿sí? Desde donde estén. Entonces, aquí vamos a ver el primer caso. Entonces, en el caso número 1, caso número 1, nosotros lo que tenemos que ver es si la multiplicación de a sub 1 por b sub 2 menos la multiplicación de a sub 2 b sub 1 es igual a 0. Si eso pasa, bueno, dense cuenta que si tienen buen ojo, esto es, si esto es a sub 1, a sub 2, b sub 1 y b sub 2, esto es la determinante, a sub 1 por b sub 2 menos b sub 1, b sub 2, es la determinante de esta matriz. Estamos diciendo que si esa determinante es igual a 0, ¿verdad? Entonces estamos en el caso 1. Si estamos en el caso número 1, nosotros la sustitución que debemos de usar es la sustitución u igual a a sub 1 por x más b sub 1 por y, ¿sí? Esta sería nuestra sustitución. Entonces, sustituimos en la ecuación diferencial y dense cuenta que al hacer la sustitución, borramos esto. Así, perdónenme un segundo. Sería, borremos acá. Entonces, dense cuenta que esto que está aquí sería u. Y esto que está aquí también sería u. Y esto que está aquí sería y', que es la derivada de esto, que es, si derivamos esto, nos queda u' igual a a sub 1, como u es una función de x y y es una función de x, entonces derivada con respecto a x, más la derivada de x con respecto a x es 1, y aquí nos quedaría b sub 1 por y'. Despejamos y' y lo sustituimos acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría aquí, y' es igual a u' menos a sub 1, todo eso partido b sub 1. Prácticamente lo que obtenemos entonces es una ecuación
El resultado va a ser una ecuación diferencial de variables separables. Separables. ¿Sí? Es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Entonces ahora miremos cuál sería el otro caso. Entonces, en nuestro otro caso, tenemos que la determinante esa que habíamos mencionado antes, que es a sub 1, b sub 2, perdón. Ese color verde está muy difícil de ver. Sería a sub 1, b sub 1, a sub 2, b sub 2 es diferente de 0. Ahora, si sucede esto, ¿verdad? De que tomamos la determinante esa, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la sustitución que hicimos en el ejemplo número 1, que se mira así. Que es, mirémosla, borremos un poquito aquí para poder ver. Borremos nuestra determinante que habíamos hablado. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que hacemos x igual a mu más alfa y y igual a nu más beta, ¿sí? Donde esta que está acá y esta que está acá, estas dos son constantes, ¿verdad? Constantes. Y estas dos que están aquí son nuestras variables. Si se dan cuenta, es prácticamente la sustitución que hicimos en el ejemplo número 1 que está en los videos de YouTube. Entonces, ¿después en qué paramos? Paramos en que lo que tenemos que hacer es sustituir X, sustituir Y. Y después encontramos qué valores de alfa y cuáles qué valores de alfa y qué valores de beta hacen que se haga cero aquella parte que estábamos buscando, ¿ya? Entonces, por favor, revisen bien el ejemplo número 1 para entender el procedimiento. Una vez más, esto funciona para ecuaciones diferenciales casi homogéneas que tienen esta forma, ¿sí? Esa es la forma que tienen que tener. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, vamos a tener dos casos. Está el caso 1, que es este que estamos escribiendo aquí. Y está nuestro caso número 2, que es este que pusimos acá, ¿verdad? Entonces, verificamos cuál de los dos casos estamos y después, ya que hicimos ese caso, si nos analizamos qué es el caso número 1, tenemos que hacer esta sustitución y si encontramos que es el caso número 2, hacemos esa sustitución, ¿ya? Entonces, un ejemplo del primer caso está hecho. Un ejemplo, perdón, un ejemplo del segundo caso ya lo tenemos listo, ese lo hicimos, ese fue el ejemplo número 1. Lo que deberíamos de hacer es un ejemplo para el caso número 1. Vamos a buscar uno, ¿sí? Vemos que aquí aparecería el coeficiente a sub 1, entonces tenemos que a sub 1 es igual a 1. Este es el coeficiente a sub 2 y tenemos que a sub 2 es igual a 1. Tenemos el coeficiente b sub 1 que es igual a 1 y tenemos el coeficiente b sub 2 que es igual a 1. Entonces, si hacemos la prueba, que sería la determinante de a sub 1. Bueno, hacemos a sub 1, aquí a sub 2. Aquí ponemos b sub 1, b sub 2. Calculamos esa determinante. Nos queda 1 por 1, 1 menos 1 por 1. Eso es igual a 0. Entonces, justamente estamos en nuestro primer caso. Entonces, lo que nos pide es de que hagamos la sustitución. Hagamos la sustitución U igual a sub 1, que en este caso a sub 1, U igual a sub 1 por X más
B sub 1 por Y, ¿sí? Esa es la sustitución que tenemos que hacer. Entonces, en este caso, tenemos que U es igual a sub 1, que es 1 por X, más B sub 1, que es 1 por Y, ¿sí? Entonces, esta es nuestra sustitución que debemos de hacer según lo que vimos hace un rato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sigamos. Nos quedaría tenemos que encontrar, decimos que U' es igual a 1 más Y', despejamos Y' y nos queda que Y' es igual a U' menos 1. Otra sustitución y ahora ya podemos trabajar el ejemplo, que sería Y' es U' menos 1. Eso es igual a X más Y, bueno, menos, me falta el signo menos, menos X más Y, pero X más Y es U, nos quedaría U más 1 dividido X más Y, que es U. Entonces tenemos U' menos 1 es igual a menos U partido U es 1, es menos 1. Menos y más es menos 1 partido U. Como tenemos menos 1 y menos 1 de ambos lados de la ecuación, se cancela. Y nos queda que U' es igual a menos 1 sobre U. Entonces U por U' es igual a menos 1. Si se dan cuenta, aquí está nuestra ecuación diferencial de variable separable. Integramos y nos queda la integral de u por du es igual a la integral de menos 1 por dx. Eso sería la integral de u es u al cuadrado medios es igual a menos x, que es la integral de menos 1 más una constante c. Y sabemos que u es x más y, entonces nos quedaría un medio de x más y al cuadrado es igual a menos x más c. La podemos escribir como un medio de x más y al cuadrado más x igual a c, ¿no? Y lo que tenemos es la solución de nuestra ecuación diferencial usando lo que aprendimos como el caso número 1, ¿sí? Recuérdense, falta hacer la demostración. La demostración depende de ustedes y de cómo compartan este video, ¿sí? Pues este video es para academática.com y mucha de la teoría y ejercicios resueltos están en wikimatematica.org. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a nuestros canales en Facebook, que ahí posteamos cuando subimos nuevos videos y también podemos conversar acerca de problemas que tengan y es algo que yo reviso prácticamente unas 3 veces por semana. Entonces espero que les sirva de mucho. Revisen los otros videos que están en el canal y nos vemos hasta el próximo video. Con esto termino la parte de ecuaciones diferenciales casi exactas.